Tras el besapiés al niño Jesús y dedicarle diferentes villancicos, la agrupación folclórica y cultural Guayadeque de Carrizal retoma un año más su tradicional Belén Viviente. En esta ocasión, un 25 de diciembre, domingo, aquí en la Plaza del Buen Suceso y en los alrededores. Les invitamos a que descubran este Belén Viviente con nosotros aquí en este canal. Bueno, y vamos a empezar nuestro recorrido aquí en el puesto de las lavanderas, donde se encuentra Ana Cruz, que es ella, es una de los miembros de la directiva de la Agrupación Folclórica y Cultural en Guayadeque. Muy buenas noches, Ana. Muy buenas noches. Bueno, por fin retomando esta actividad, ¿verdad? Pues sí, con muchas ganas, con mucha ilusión, después de tanto tiempo, el volver a las calles, la verdad que a uno le entra un cosquilleo de volver a ver la gente en la calle, la plaza llena, los puestos, muy contentos, ilusionados. Tenemos novedades este año porque han también puesto más cosillas dentro de las casas, ¿no? Y menos fuera. Exacto, hemos querido integrar el Belén dentro de lo que es el casco antiguo. Que la gente que pase por aquí recuerde pues ese Carrizal de hace muchos años, ¿no? Y intentar pues sobre todo evitar estructuras fuera de lo que es la zona y que se vea pues todo más emblemático, que es un poco lo que siempre buscamos, la tradición. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo, implicación total del grupo y también de sus familiares y de los vecinos y vecinas. Así es, siempre tenemos el grupo al completo, colaborando, las familias, los colaboradores que siempre vienen todos los años. Y la verdad que encantados porque después de este tiempo, de este parón, el que la gente vuelva otra vez, incluso te pregunte, oye, este año es el Belén, que la gente se acuerde, que la gente lo echaba de menos. Y Guayadeque pues siempre está aquí para el pueblo. Uh-huh. Bueno, y este año como retomamos y estamos contentos de todas estas novedades y de estar de nuevo en la calle, pues tienen también preparado una novedad, una sorpresa, ¿no? Como un recorrido de deseos también. Exactamente, queremos empezar, terminar el año y empezarlo, pues como dices, con los deseos para el próximo año, tanto para la agrupación como para todo el pueblo de Carrizal y de Ingenio, todos los vecinos. Pues yo estoy preparada con mi cestita para ir por todos los puestos recorriéndolo para recoger los deseos, así que vamos a ver con qué empezamos. Empezamos, si te parece. Por aquí te digo. Que las campanas suenen y alegren los corazones de todo el mundo. ¡Feliz Navidad! Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. A ti, Dacita. Y creo que también aquí en los puestitos de las lavanderas, nuestra lavandera también tiene un deseo para estas Navidades, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien. ¿Muy fría el agua? Que cada año la Navidad te envuelva gratamente junto a los que más quieres. ¡Feliz Navidad! Muy bien, muchas gracias. Pues nada, nosotros seguimos conociendo este Belén Viviente y todos los oficios y tradiciones que nos presenta. Bueno, pues nos encontramos en la heredad donde pues Raúl está aquí con los impuestos, ¿verdad? Los impuestos, a ver quién me ha pagado el agua y no, a ver quién está de moroso. A ver, pero todo bien, ¿no? Aquí todo el pueblo, el pueblo, ahora, el pueblo se comporta por ahora. Bueno, Raúl, nosotros también estamos haciendo ese recorrido, ¿no? Para además de conocer todos estos oficios, desear unas felices Navidades, ¿no? A la gente. Sí, esto es lo que queríamos recalcar, ¿no? Sobre todo que la gente viniera también y poder aprovechar este ratito y pasarlo en familia. Uh-huh. ¿Estás recibiendo bastante gente? Por ahora sí, la gente se está hablando mucho y vamos a ver si continúa esto así para adelante. Seguro que sí. Pues vamos con ese deseo, Raúl. Dice, el mejor de los regalos que deseo recibir es la unión de mis 8 islas Canarias en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Anuncia nuestro cantar que ha nacido. Bueno, y como no podía faltar tampoco el chocolate caliente que se reparte también en este Belén Viviente y que sin duda es uno de los grandes reclamos. Estamos en
Te están matando, mi niño. Después me dejas aquí a los niños. Es un pico, mire. Te vas para allá y después, ¿qué pasa? Mire, el vaso ni lo lleno. María, yo no le digo más nada. Estoy cansada. Porque mira, mi niño está fijo ahora bebiendo. Le pasa cualquier cosa, el estómago se le estropea todo y me deja a mí aquí estos dos niños. Mira que no son dos niños, son dos hombres ya. ¿A dónde voy yo? Oh, no puede estamos ser. Estamos de fiesta, bonita. Estamos sí, fiesta, vale, vamos. Bonita. Vamos a ver mañana que deja, se acaba. Mañana no se acaba la fiesta. Mira, me dejan. Las copas son el diablo. Qué va, esto no puede ser. No ¿cómo va la noche? ¿Bien? Por ahora vamos bien, sí, buena venta. Pero tenemos la libreta para ir apuntando porque Mucho fiado y ahora con esto de todo, de los gastos que hay, de todo, de las comidas, de todo, los regalos. Hay que ayudar, sí. Va a ser una feliz noche. Me dejaron una cosita para que te la diera. ¿Sí? Siento, disculpe, mi mujer está enfadada hoy, pero... ¿Sí? ¿Quién lo va a leer? Es para leerlo, sí, un deseo para la gente. ¿Lo lees, Paco? Nunca tornaron tiempos mejores y siempre vuelve la noche. La Navidad es una época llena de magia en lo que lo mejor no son los regalos, sino los momentos tan bellos que vivimos al lado de nuestros seres queridos. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias. Pues yo recogiendo los deseos. ¡Feliz Navidad! Gracias, después. Bueno, nos encontramos ahora en la barbería, que bueno, creo que está el aprendiz un poco, está aprendiendo, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y te está llevando muchas regañinas aquí del maestro? Bueno, alguna que otra. ¿Sí? ¿Cómo se está portando? Yo bien, muy bien. ¿Sí? Gracias a Dios tiene un maestro bueno. En este aspecto, está bien, está muy bien. De momento. Y de poco tampoco es que tenga mucho pelo, ¿no? Pero está muy bien. Pero algo se puede arreglar. Sí. A ver si la barba le hace mejor. A ver. Mira, venga, por favor, la barba, por favor. Sí, venga. Hoy es el niño, la edad serena. Nunca tornaron tiempos mejores. Y siempre vuelve la noche buena. Con sus veladas y sus pastores. Y por las crestas de las montañas, lucen pastoras de talle erguido. Bueno, y nos encontramos ahora en un cuarto antiguo, un dormitorio antiguo, en el que, bueno, vemos a la pareja bastante concentrada. Juanfra, ¿qué estás leyendo? ¿La Biblia? Sí, tengo que leer la Biblia hasta que la mujer me avise y para poder irnos a dormir. ¿Y qué tal está pasando la noche? ¿Mucho frío? ¿Bien? Pues mira, la verdad que bien. Aquí estamos bastante... Guardadito. Sí, es verdad que hace un poco de frío, pero aquí estamos bien. ¿Cómo va ese Rosario? Bien, sí. Te voy a interrumpir, pero tú márcalo ahí bien para que sí. Puedas seguir después. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando la noche? Bien. Muy acogedora y contento de poder estar otra vez haciendo y realizando el Belén, que hacía ya 2 añitos que no podíamos, y muy contento. Pues feliz Navidad y que pasen buena noche. Gracias, igualmente. Bueno, y ahora nos vemos aquí también a unas chicas y unas señoras muy laboriosas, están bastante concentradas. Pues sí, que tenemos que terminar esta labor y nos tenemos que subir los vueltos y en estos días de fiestas pues tenemos que terminar las costuras para estas fiestas.
Sí, tenemos muchos encargos porque tú sabes que viene la Navidad, el fin de año y los Reyes para regalos y eso, pues nos encargan bastante trabajos de estos. ¿Y las chicas están aprendiendo bien? Sí, sí, muy, muy atentas. La verdad que yo pensé que iban a ser menos así, pero son muy aplicadas mis niñas, muy aplicadas. Mira, aquí tenemos una de ellas. Estoy haciendo los patrones para después cortar la tela. Y vamos a seguir por aquí porque también siguen en este espacio de las costureras con la máquina de coser, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cosiendo un pantalón? Estoy cosiendo un pantalón de campesino. Muy bien. Y por aquí tenemos ya la plancha, cuando ya está todo listo, ¿no? Tenemos la plancha también para dejarlo todo ya perfecto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, y además tú también tienes un deseo que ofrecernos esta noche, creo, por lo que estoy viendo. La Navidad no se trata de abrir regalos. Se trata de abrir nuestros corazones a los demás. ¡Feliz Navidad! Muy bien, muchísimas gracias. ¡Feliz Navidad! Y que pasen buena noche todas. Bueno, nos encontramos ahora en la escuelita, en el que, bueno, la maestra está impartiendo sus clases, ¿verdad? Claro, sí, sí, aquí estoy. Con mi compañera también. Ah, bueno, enseñando. ¿Cómo también? Somos profes, ah, sí. Vale, sí, vale, sí. Son dos profes este año, muy bien. ¿Y cómo se están portando los niños? Súper bien, la verdad que súper bien. Por ahora se están portando muy bien, sí. Son niños muy buenos. Están aprendiendo a escribir, las tablas de multiplicar, todo, ¿verdad? Claro, todo, todo. Sí, un poco de todo. Muy bien. Y ustedes también tienen deseos para nosotros esta noche, ¿verdad? Sí, tenemos dos deseos. A ver. A ver los deseos. Un deseo por aquí y otro por aquí. La magia de la noche de Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad. ¡Feliz Navidad! Al niño que nació esta noche yo le pido que sus sonrisas sean la luz que iluminen al mundo entero. ¡Feliz Navidad! Muy bien, muchas gracias. Después si de aquí los deseos, me los llevo para que se cumplan. ¿Claro? Gracias. Muchísimas gracias y ¡Feliz Navidad a todos! Voy cantando Pascuas al niño de Dios, vamos a pedirle que reine el amor. Voy cantando Pascuas al niño de Dios. Bueno, y nos adentramos ahora también en esta gran casa para ver qué nos podemos descubrir en ella. En primer lugar, tenemos aquí... Bueno, ¿qué estás haciendo? Buenas noches. Buenas noches. Bordando. Bordando. ¿Y cómo va? Bueno, muy bien, muy bien. Sí, la de sí. Abrigadita. Muy entusiasmada. Hace frío. Estas casas son muy frías. Pero bueno, hay que protegerse. Y como cuando uno se sienta a bordar, parece que todos los fríos le llegan. Pues por eso me abrigué bien abrigadita. ¿Y que es una tradición de familia de su madre, su abuela también le enseñó a bordar? Pues antes me estaba yo acordando que mi abuela bordaba con pelo humano. Sí, sí señora. Yo creo que fue una de las primeras bordadoras de Gran Canaria y le bordaba a los famosos indios cuando empezaron a venir los indios. Uh-huh. Hacía bordados con pelo humano. Sí, sí, sí. Interesante conocerlo. Sí, señor. Bueno, y creo que también tiene... Uno de los deseos para nosotros, ¿verdad? Pues sí, 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 te lo entrego enseguida. A ver, enseguida. Después se lo vamos a llevar al niño Jesús, ¿no? Me lo tiene que leer. Ah, bueno. Pues, ah, sí, claro. Yo es que lo escribí, digo, bueno. A ver. Una taza de ilusión, 4 cucharadas de ternura, 1 pizca de amistad y mucho, mucho amor. La receta para una Navidad perfecta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos nuestro recorrido por esta casa preciosa y llegamos a correo. Buenas noches, ¿se puede? Buenas, pase. ¿Sí? Aquí está con los sellos. Aquí ya preparando. ¿Mucho trabajo? Un poco, aquí ya para las alcaldías y todo, me están llegando las cartas, otras de los reyes y esas cosas, que estamos en estas épocas, los niños del pueblo ya... Ya va, justito la cosa para que llegue a los reyes. Bueno, bueno, pero algo llega a tiempo todavía. Muy bien. Mira, aquí me han dejado algo para usted. A ver, mire, sí,
Mire, vamos a ver lo que pone por aquí. Que ese niño que nace en nuestro interior engrandezca nuestros corazones y despierte nuestros sentimientos más nobles. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias. Y le dejamos para que no, sí, para no quitarle mucho tiempo, que le veo muy ocupado. Estamos apurados, estamos apurados. Buenas noches. Buenas noches. Y seguimos por aquí, por este recorrido, que creo que tenemos el telar. El telar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando esta noche? Pues muy bien, la verdad que sí. Tranquila y muy bien. Bueno, y con música y todo. Hombre, claro, si no nos animamos a trabajar. Mucho trabajo por delante, ¿no? Aquí estamos. Estamos pegadas. Él sale. Y creo que tienen también regalos para mí, ¿verdad? Algunos deseos. Aquí tiene una mi compañera, que lo va a leer ahora. Ah, pero me digas a mí que yo tengo que leer este deseo. Ay, claro. sí, pues son los deseos. Pues nada. Bueno, vamos a ver qué deseo tenemos aquí. El mayor de los deseos que quiero para esta Navidad es que sea como el calor de la chimenea, que siempre une a toda la familia y les da felicidad. ¡Feliz Navidad! Lo recogemos para después, ¿sí? que se lo vamos después a llevar al niño Jesús. Ah, eso hay que, si no, no se cumple. Ay, no, por Dios, que sí, que se cumpla, que se cumpla. Y nada, aquí tenemos la Navidad reside en uno mismo, en los sentimientos de amor, paz y esperanza. ¡Feliz Navidad! Muy bien, feliz Navidad y que pasen una muy buena noche, que ya veo que va por buen camino. Estamos en ello, sí. Gracias. Alicio que arrastra la bruma al pasar, a un sol renacido acunando está. Olor a castañas por el aire va, y un eco de infancia regresa al hogar. Al son de divinos canta la ciudad, las calles se llenan de Navidad. Si no cantamos, el personal se queda dormido. No. Aquí hay que sacar el empaquetado lo antes posible. Porque el camión viene ahora mismo y hay que echarlo en el barco. Está bien, hombre, por favor. Vamos. No lo llamas, yo son las 4 de la mañana, por favor. Las 4 de la mañana y aquí siguen trabajando. Ay, 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 ¿cómo las tienen aquí? Bueno. Yo creo que se despega de aquí para uno poder, aunque sea, echarse un tomate a la boca. ¿Qué va? No puede ser. Aquí se viene a trabajar, señora, se viene a trabajar. Se viene a trabajar, sí, venga. Señor, pero ahí también que dejar el personal conmigo. Vamos, sí, es verdad, ya tiene su hora, venga, vamos. Va la cosa bien, bastantes tomates. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora hay poquitos tomates, pero bueno, empaquetamos lo que nos venga para que llegue a su lugar correspondiente. Y creo que también, bueno, estamos recogiendo los deseos y no sé si por aquí también tenemos los deseos para Navidad, ¿verdad, Evelyn? Se vive la Navidad cuando las luces del amor, de la paz y del perdón se encienden en nuestro corazón. ¡Feliz Navidad! Muy bien, muchas gracias. Déjamelo por aquí que los estoy recogiendo. Y feliz Navidad a todos. Muchas gracias, igualmente.
Y no se coman muchos tomates. No me deja, no me deja comerme un tomate, mi hija, por Dios, no puede ser. No puedo hablar con la gente, no me deja ni ir al baño. Le voy a mear de pie porque es que no puedo. Está siempre ahí. Con tanta risa que también para nosotros, no puede ser. Pero es que también tiene una línea que hay que cargar. Yo no trabajo 4 horas y me pagan todo. A eso me derecho. Y con decirme que hay crisis, no. Hay mucha crisis, bueno, hay mucha crisis. Bueno, hay mucha necesidad. No, no puede ser. Venga, vamos, vamos. Trabaja, vaca, trabaja, vaca. Bueno, y seguimos por aquí viendo cómo están preparando las cajas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te has pillado los dedos ya o no? De momento, no. Va bien, va bien. Sí. Ni una astilla ni nada. Sí. ¿Cuántas cajas has hecho ya? Más o menos. Me toca el turno doble. Un turno doble, mi madre. Y tú también tienes un deseo para mí, ¿verdad? ¿Vienes aquí para leer? Sí. A ver. Allá voy. La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte del hogar que yo quiero llevar siempre en el corazón. ¡Feliz Navidad! Qué buena fiesta tienen aquí montada, ¿no? Ay, sí, pero este año nos tienen aislados, porque tiene que ser, pero claro, si coinciden muchos actos en el mismo día, pues como que no hay gente, no hay cama para tanta gente. Bueno, pero ustedes están aquí bien. Sí, nosotros estamos aquí bien, lo que pasa es que tampoco estamos muy, muy católicos con... De la gripe y las escarchas estas que están cayendo por la mañana, tanto sol y después... Pero bueno, hacemos lo que podemos. Estamos aquí. Es lo importante. Sí, y sobre todo, pues, pidiendo también esos buenos deseos para que el año que venga también, pues se vayan cumpliendo. Y aquí creo que tú nos tienes el deseo preparado también, ¿no? A ver. El mejor de los regalos que quiero recibir en esta Navidad es tener siempre el amor de mi familia y mis amigos. ¡Feliz Navidad! Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada. Sí, Cuba no vino esta noche porque al mediodía y ayer por la noche empalmó y entonces con un vaso de agua al mediodía se quedó igual que anoche. Ay, Dios mío. Que sigan disfrutando. Venga, gracias. Gracias. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. La noche, como ven, se va animando, sigue llegando gente a esta Plaza del Buen Suceso. ¿Qué fue? ¿Mucho trabajo? Sí, hay mucho trabajo, hay mucho.
La gente está caminando mucho y rompiendo mucho calzado, la verdad que sí. O sea, es que aquí es, hay mucho empedregado. Y se camina por mucha tierra. ¿Y cómo va el aprendiz? El aprendiz va bien, de momento no se nos ha majado. De momento tiene mala idea porque no se ha majado. No tiene uñas negras todavía. Entonces aquí no está trabajando mucho, ¿eh? Si no la tiene ahí manchada. No, pero es bueno, él aprende, él sale poco a poco. Bueno, y tienen aquí un deseo para mí, ¿verdad? Que vengo recogiéndolo. Sí, a ver. No, pero me tiene que leer. Aquí, bueno, a todo el mundo. Bueno, me lo sé de memoria. Sí. A ver. Que la Navidad sea un deseo de amor y fraternidad para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Bueno, y aquí vamos viendo también, como no podía faltar, como cada año, toda la elaboración del proceso del gofio desde el primer momento. Bueno, ¿cómo está haciendo el trabajo? ¿Bien? Bien, bien, un poco duro, pero... Pero bueno, tiene bastante ayuda y bastante... Lo vamos llevando, sí, sí. ¿Y por aquí cómo va quedando? Bien, bien, va quedando bien, no se me está quemando. Sí, bien tostadito. Está, está bien, está bien. Creo que tenías también algo para mí, ¿verdad, Paula? Sí, tengo algo. A ver. Algo me mandaron. Un deseo para ti, para la gente. Sugerencias de regalos de Navidad. Para el enemigo, perdón. Para el amigo, tu corazón. Para todos los niños, un buen ejemplo. Para todos, amor y respeto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias y que pasen una buena noche. Igualmente, muchas gracias. No trabajes mucho. Bueno, bueno, será lo que sea. ¡Feliz Navidad! Bueno, bueno, hay que trabajar siempre. Seguimos viendo cómo vamos haciendo ese gofio. Y mientras tanto también creo que Judy tenía un deseo para nosotros, ¿verdad? Sí. A ver. Que el mundo se convierta en un lugar de alegría y que no reine el sufrimiento. Es mi mayor deseo para esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Burrito de orejas largas en el portal. Ven a cuidar a mi niño se porta bien. Ven a cuidar a... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Bien, 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 muy bien. La noche está buena, la verdad que no. Sí, sí, está agradable. ¿Mucho trabajo? Algo. Sí, entretenido, sí, sí. Tengo aquí un buen compañero. Sí, ya van cogiendo forma también, ya se va viendo ahí. Sí, sí. Las Sanji se han hecho bastante más masivos. Y la gente le están gustando. Creo que también tenían un deseo para nosotros, ¿verdad? Sí, vamos allá. Que esta Navidad... La magia sea tu mejor ropa. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, su mejor deseo. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias y feliz Navidad. La madre cuidaba al niño. Que en la cuna dormitaba, que en la cuna dormitaba. Bueno, y no podía faltar en este Belén viviente la elaboración del queso. Y Andrea, que no falla, ¿verdad? Aquí estamos, un año más, chiquilla. Nada, ¿qué te voy a decir? Que no sepas, muchos años llevamos aquí, sí. Entender a la gente, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Que no se crean que ir al supermercado, comprarlo y ya está. No, la elaboración desde que se trae de la vaca hasta que llega a la casa y se le echa el cuajo y después ya se va. Y el cuajo es artificial. Ya hoy en día no hay elaboración natural. Porque ya eso es con los cabritos, y los cabritos ya comen tierra y tal.
y cuando matan el baifo, la cabra, pues es que el baifo es el que se... ¿sabe? Y eso, de todas maneras, ¿qué te voy a decir? No sé. ¿Los niños se interesan y le preguntan? Sí, un montón, haciéndose fotos y todo, sí. Los niños se creen que... pero no, una elaboración, sí, natural. Yo fui a recoger a la vaca y después le eché el cuajo y aquí estamos. ¿Y ahora cuánto tiempo, cuántas horas? Ya yo hice uno. Ya lo metí arriba en la nevera porque no se puede tener fuera, ¿sabes? Y aquí estamos haciendo el otro. Vale, voy a hacer dos. Y bueno, como tiene las manos así, yo creo que no le han dejado un deseo, pero podemos desear salud a la gente, ¿verdad? A todos los que nos escuchan. Que Dios que nos dé salud y suerte en la vida, nada más. Vale. Gracias, feliz Navidad. Va, igualmente. Bueno, y hemos escuchado uno de esos temas que está aquí amenizando la parranda en esta noche. ¿Cómo lo están pasando? Pues muy bien, una noche muy bonita, muy navideña, con mucho ambiente. La verdad que muchísimas ganas de recuperar este Belén después de un par de añitos y poder hacerlo. Uh-huh. La verdad que la gente está respondiendo, ¿no?, con sus palmas y se ve bastante buen ambiente. Sí, se ve bastante buen ambiente, se nota las ganas también que había de salir y muy contento. La verdad que muy satisfecho por cómo está saliendo todo. Uh-huh. Muchos ensayos, están teniendo bastante actividad. Bueno, también, sí, ¿no? Estamos recuperados, los últimos meses hemos conseguido, sobre todo este 2022 ya hemos recuperado la normalidad en cuanto a ensayos y de momento pues bastante bien el grupo, con mucha participación y la gente está reenganchando bastante. Uh-huh. Bueno, creo que tú también tenías uno de los deseos para nosotros, ¿verdad? ¿Tenemos un deseo? Pues el deseo es que la sonrisa de todos los niños es posiblemente el mejor de los adornos y mi mayor deseo en Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos terminando ya nuestro recorrido, como no podía ser menos, aquí en el pesebre, con San José María y el Niño Jesús. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo lo están pasando? Bien. Buenas noches. Sí, ha respetado, está bueno. ¿Y cómo se ha portado el Niño Jesús? Esto es un encanto, para estar recién nacido es maravilla. Bueno, nosotros vamos a dejarle aquí todos los deseos que hemos ido recolectando por todo el Belén viviente, por todos los diferentes puestos que nos han ido dejando, para ver si el Niño Jesús nos va cumpliendo. Vale, genial, ¿vale? Gracias. Venga, feliz noche y feliz Navidad. Igualmente. Ha nacido un niño, vamos a Belén, todos los canarios a besar sus pies, es fiesta canaria. Ha nacido Dios, amasemos copio en nuestro zurrón.
Que al niño adorarán. Gracias.
así, con estos villancicos, nosotros vamos poniendo ya el punto final a este recorrido por el Belén viviente de la agrupación folclórica y cultural Guayadeque de Carrizal. Esperamos, tanto el compañero Oliver Caballero como yo, pues que hayan disfrutado de este recorrido tanto como lo hemos hecho nosotros, y con todos esos deseos, con nuestros mejores deseos, nos despedimos. ¡Feliz año a todos! Siete estrellas del cielo cayeron a besar al Atlántico fueron, y otra abajo anunciando la luz. Decían la noche buena, decían.